Ante la parálisis en las labores en el puente Palotal por parte de trabajadores al servicio del consorcio Yuma, se ha pronunciado la clase política local y lo ha hecho en la persona de Alfonso Baeza Acuña, concejal de Barranca Bermeja. Trabajadores alegan efectivamente que tienen que pagarle un salario convencional al de igualmente el de Copetero, al de los trabajadores de la empresa. Igualmente que hay unos pactos que ellos tienen que no se ha cumplido. Yo estoy de acuerdo que de conformidad con la ley debe cumplirse en lo que tiene que ver con su transporte, en lo que tiene que ver con su ropa de trabajo, en lo que tiene que ver con su alimentación, en fin, todo lo que la ley demarca para todos los trabajadores colombianos. El político ha hecho un llamado a la Unión Sindical Oreda Uso para que replantee su posición frente a este paro. El proyecto Yuma no es una obra de Ecopetrol, es una obra en la que hay unos estamentos del Estado, municipio, el departamento, Invía y Ecopetrol. Es una obra que beneficia neta y exclusivamente a Barranca Bermeja. Por consiguiente, el llamado a decirle a la Uso es que también, por favor, ayude a Barranca Bermeja en este proceso, que examine la situación. Y ninguna obra que se desarrolle por fuera de las instalaciones de Ecopetrol, sino en el corazón de Barranca Bermeja para su desarrollo, puede ser contemplada de que se tengan que pagar salarios convencionales. Los trabajadores afiliados a Sintrayuma reclaman salarios convencionales de Ecopetrol en razón a que la compañía petrolera hace parte del consorcio que adelanta los trabajos de la llamada Gran Vía Yuma.